que piensa Venezuela, pero Dios tiene planes con Venezuela. Dios tiene un futuro para este país. Dios quiere y tiene que hacer algo grande en los próximos años. Y no importa lo que oiga, no importa lo que vea, no importa lo que sienta. Vienen días de gloria para este país. Vienen días diferentes. Vienen días donde no nos odiaremos, sino que nos amaremos. Vienen días donde seremos una sola nación, con un solo Dios, en una sola fe, y trabajaremos juntos por un futuro. Yo le digo a ustedes, la esperanza nuestra es Jesús, y no pierdan las esperanzas. Decenas de miles de personas colmaron el Complejo Cultural El Aparo, en Puerto Ayacucho. Así que estamos acá, una vez más, apoyando la iglesia local, amando a nuestros compañeros de trabajo, como son pastores de cualquier otra organización. Por primera vez tuvimos un presidio, digamos, muy completo en todas las organizaciones, de muchas aún hoy, organizaciones que antes fueron adversas, hoy están sentadas en un presidio con nosotros. Es el resultado de la pacificación y la unidad del pueblo de Cristo que se está logrando con esta iniciativa de Visión Reino. Un evento que superó las expectativas de asistencia en el lugar, habilitándose zonas de contingencia para permitir que miles de personas vivieran días llenos de importante presencia de Dios. Decirle a todos que salgan a las calles, que no se queden callados, porque eso hizo algo grande por nosotros y nosotros no nos podemos quedar callados. 2 días en los que se evidenció el deseo y la disposición de la iglesia en Amazonas para trabajar unida a favor del porvenir para Venezuela. Visión Reino es la iglesia unida, no es Javier Bertucci, no es Maranata, es la iglesia de Venezuela unida con el objeto de alcanzar las almas para Cristo. Entre las congregaciones asistentes se encontraban iglesias establecidas en comunidades indígenas que viajaron desde sus asentamientos para participar en el importante evento. Y solamente practicamos de lo que practicamos, orando, fuimos llevando a todas las comunidades, y todas las comunidades están como animando más y está pidiendo más acompañamiento a los muchachos de la Baja en los campos. El pastor Javier Bertucci señaló la importancia de promover los valores cristianos a fin de reconstruir una nación bajo la premisa de que si el corazón del hombre cambia, el país puede cambiar. Visión Reino nos está dando un ejemplo a cada uno de nosotros de que no debe haber una distinción de raza, clero, partido, para que juntos saquemos a nuestro país hacia adelante. Las instituciones uniformadas, las instituciones de seguridad ciudadana deben avanzar a Cristo Jesús para buenos ejemplos, para buenos modelos, para el mundo, para Venezuela y hoy en especial pues para nuestra Amazonas. Los jóvenes fueron especialmente impartidos de inquebrantable pasión y denuedo para predicar a Jesús y traer sobre sus hombros el más grande avivamiento de todos los tiempos. Algo indetenible siento que ha entrado en mi vida, algo indetenible para hablar de Jesús. En mi universidad era algo que Dios me había hablado anteriormente, pero por temor y solo le pedí que me diera lo que necesitaba. Siempre quise que el evangelio se llevara bien. Quiero seguir evangelizando en la calle, en la comunidad. Dios derramó un espíritu más de entrega, de carga por mi nación. Es como si estuviera pariendo mi país. Jesús está aquí, vamos. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Dele gloria a Jesús en esta noche.